Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Hola, Eri. Quisiera saber si me escuchan. Sí, se escucha. Ah, qué bueno, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Bienvenidos al curso. Okay. Vamos a esperar un poquitín porque veo que solamente está usted y Eric. Y creo que a otro. Ah, sí, aquí ya vienen entrando. Ahorita vienen llegando. Hello, good afternoon. Parece que algunos están teniendo problemas de conexión. Todavía se están uniendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Carlita. Ok, entonces, ¿sí me escuchan? ¿Todo bien? Ahí vienen llegando unos más. Que se están uniendo en este momento. Ahorita. Bueno, ya tenemos algunos por acá. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su primer clase de inglés del módulo 1. Mi nombre es Rocío Chica de Gómez. Tendré el placer de ser su facilitadora durante este módulo número 1 de 3 a 5 de la tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Están nerviosos? Emocionados. Bueno, espero todos estén con muchas ganas de aprender. Ok, voy a compartirles la pantallita. Por favor, me indican cuando ya puedan ver la pantalla. Can you see the screen now? ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo?
Yes or no? Okay. Okay, so this is the class number one. Today is Tuesday, April 18th, 2023. And I will tell you a little bit about myself. My name is Rocío Chicas de Gómez. I am an English teacher. Tengo alrededor de 10 años dando clases de inglés, ¿verdad? Ahí pueden leer un poquito sobre mi experiencia. Y pues disfruto mucho de dar clases presenciales o en línea. Ahora bien, les voy a compartir en este momento algunas de las normas de convivencia que debemos practicar todos en esta clase. Se las voy a decir en español para que nos quede clarito como el agua. Como es una clase virtual, entonces debemos mantener el botón de silencio, ¿verdad? De ahí lo debemos a tener el micrófono apagado la mayor parte del tiempo, solamente cuando participemos en clase, tengamos alguna duda, entonces lo abrimos. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque a veces pasa la señora del pan, el perrito ladra, por ahí nuestros familiares están viendo la televisión y ahí escuchamos todo, ¿verdad? Así que por eso vamos a mantener el botón de silencio. También vamos a pasar lista de asistencia. Esto lo hago al principio de la clase, por eso es importante que usted se conecte puntualmente a las 3 de la tarde. Y cada minuto que usted se conecta es contado, muy importante. Si usted se conecta 55 minutos, eso va a ir ahí a su reporte de minutos. Si usted solo se conectó una hora, igualmente. Así que por eso es importante estar desde temprano y las 2 horas completas. Debe conectarse, así como veo que lo han hecho muchos, con su nombre completo. Ahí veo algunos, por ejemplo, Carla Joana Sánchez López, Eric Ronald Rosa Martínez, Edwin Ricardo Aguilar Barrientos, excelente, ¿verdad? Lo han hecho, así debe ser el nombre completo según aparece en su DUI. ¿Por qué? Bueno, porque las personas de INSAFOR están auditando las clases. Ellos las revisan y ven qué personas son las que se han conectado. Así que para que no haya confusión, usted debe poner su nombre completo. Así pues sabemos que es usted. También es importante que mantenga su cámara encendida, ¿verdad? Porque si yo estoy viendo sus caritas, estoy viendo si me entienden o si quizás no me entendió, ¿verdad? No me estoy dando a entender. Así es que también la camarita. Igual para la auditoría de INSAFOR. La participación activa en clase es muy importante para que usted aprenda. En aprender un idioma es muy importante practicar, practicar, practice, 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 para poder pues ir adquiriendo el lenguaje. Vamos a utilizar los chats. El chat es ahí pueden verlo usted abajito en su pantalla. Ahí aparece una cajita de mensaje. Entonces allí usted va a, puede escribir cuando yo les hago una pregunta, usted ahí puede, pues, participar. También ahí aparece en su pantalla de Zoom una manita, ¿verdad? Eso es para levantar la mano, para indicar que usted quiere decir algo, participar. Entonces, también es importante, ¿verdad? Y mantener el respeto, tanto en clase como también en el grupo de WhatsApp. Recordemos que es un grupo con fines académicos, ¿no? Para participar, para preguntar. Entonces, recordar eso, ¿verdad? Mantener el respeto, estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, hasta yo estoy aprendiendo también con usted. Bien, ¿tienen alguna pregunta con respecto a estas normas de convivencia o algo más que les gustaría agregar? ¿Alguien? ¿No? ¿Normita? ¿Norma Cervellón? Yo nada más una pregunta. Vaya, nos vamos a estar conectando de 3 a 5 de la tarde, ¿verdad?
Sí. En el caso de nosotros, que el día jueves entramos a trabajar, como supuestamente creo que las clases quedan grabadas. Sí. Entonces, en ese lapso, tal vez nos podemos conectar, creo yo, tal vez una hora, porque tenemos que alistarnos para ir a trabajar el jueves en la tarde. Entonces, no sé en ese caso cómo haríamos. Ah, comprendo. Bueno, supongo que que recibieron un mensaje o un correo con el horario que vamos a tener. Por ejemplo, en este grupo, esta semana nuestras clases van a ser hoy, martes y miércoles, ¿verdad? Tenemos 2 horas clase hoy y mañana. La otra semana, y entonces día jueves no hay clase. Jueves no hay clase. La otra semana tenemos clase miércoles y jueves. Creo que se los han puesto según el turno que ustedes tienen en el trabajo. Luego la siguiente semana, en mayo, en la semana de mayo, no tenemos programada clase. Luego segunda semana de mayo, perdón, sí tenemos clase día jueves y viernes. Entonces, porque el miércoles 10 es Día de la Madre y es asueto. Entonces, aquí se les ha programado ya se toma en cuenta los asuetos. Y si no tienen el horario, yo se lo voy a estar compartiendo para que ustedes sepan los días exactos en los que tenemos clase. ¿Verdad? Así no les afecta sus días que ustedes van a trabajar. Vale, aquí hay otra pregunta. ¿Si debemos tener la cámara encendida? Sí. La mayor parte del tiempo, a la medida de lo posible, sí. Jeremías pregunta si hay que anotar. Usted toma sus notas. Usted toma sus notas como usted considere mejor. Guillermo. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Nos tardes. enviaría el calendario al grupo? Sí, se los voy a enviar. Bueno, termina la clase para enviárselos así, bien bonitos, Okay. que no se confundan, porque pensé que se los habían compartido, pero si no, yo se los comparto más tardecito, ¿ok? Vale, pues okay, gracias. Bueno, bien. Ok, sigamos entonces. Bueno, déjenme por acá hacer un pequeño cambio. Todavía hay algunas personas que se están conectando. Vaya, miren, eso es bien importante que nos conectamos todos bien. A darles chancecito que entren. Vaya. Muy bien. Ahora, ya van a ver la pantalla en unos minutos y ustedes van a observar que usted debe tener por lo menos el 80% de las clases en su asistencia. Es lo que les decía al inicio, ¿verdad? Cada minuto que usted está conectado, cuenta, es muy importante. Es que hay que conectarse a tiempo, porque puede que usted se conectó todas las clases, pero se conectó 10 minutos tarde. Entonces eso le va descontando y al final le va a hacer falta. También me gustaría saber quiénes ya ingresaron a la plataforma inglescorporativo.net. Me gustaría saber si pueden levantar su mano quienes ya ingresaron a la plataforma. Excelente, vemos una, dos, tres. ¿Quién más? ¿Quién más? Cuatro, cinco. Vaya, veo que algunos todavía no. Entonces, sí es importante que entremos. Les voy a enseñar, quiero ver si aquí puedo mostrarles. Permítanme un segundito. Vale, usted va a entrar aquí, ve a online.inglescorporativo. ¿Sí ven la pantalla o no? No, vea. Ahora creo que Está sí. cargando. Oh, sí, ya se ve. Hoy sí, ¿verdad? Vale, ahí está. Entonces, usted tiene que entrar a online.inglescorporativo.net con el correo electrónico que usted proporcionó y la contraseña, ¿verdad? Entonces le da aquí iniciar sesión. En mi caso, yo voy a aparecer como su instructora, ¿verdad? Facilitadora.
Aquí está, usted le da aquí al curso, continuar con el curso. Y ahí le van a aparecer las secciones. Esto no se hace en clase, esto lo hace usted antes, ¿verdad? Usted está trabajando en la plataforma a su ritmo, es asincrónico, ¿verdad? Y aquí en las clases, pues despejamos todas las dudas que usted pueda tener. Aquí puede ir viendo, ya les voy a dar la palabra a los que nos están levantando la mano, Eric, Luis y Rafa. Vaya, solo quiero explicarles acá sobre la plataforma. Tenemos aquí la unidad 1 y usted le da aquí en siguiente. Y ahí le va a aparecer un video explicativo del tema. Esto también lo vemos en clase, pero usted lo ve. Y cuando termina le da siguiente. Siguiente, aquí abajito, siguiente. Por eso es mejor, si tiene una computadora, hacerlo desde la computadora, aunque lo puede hacer del celular también. Luego sigue aquí, ¿verdad? Aquí le explica el objetivo. Luego otra vez hay un video. Usted puede practicar publicando algún comentario. O también, despuesito le va a aparecer el knowledge check o el examen. En este caso, esta es las primeras tareas en línea. Usted va a completar, ahí están las instrucciones en español y en inglés. Y usted aquí, por ejemplo, en este, hello, what's your name? Hi. Y aquí la respuesta es my, ¿ya? My name is Antonio. Solo va a escribir my. Número dos, what's her name? Solo va a escribir her. Her name is Nicole. Y así, vea, eso es lo que vamos a ver hoy en la clase. Ya le da enviar y la misma plataforma le da en el momento si están buenas o están malas. Si están malas y usted ya intentó todas las respuestas posibles, puede preguntar, ¿verdad? Para ayudarle a que tenga el 100% en la plataforma, porque también debe tener como nota mínima 8. Noé, ¿cuál es su pregunta? No, si digamos que si alguna pregunta sale mal de esa, uno la puede corregir. Sí, si le sale mal, solo le da refresh y lo puede volver a hacer. Lo puede volver a hacer hasta que le salga el 10 o el 100%. Sí, lo puede hacer cuantas veces quiera. Rafael, tiene el micrófono apagado. El micrófono, Rafael. Por ahí está hay un micrófono en rojo, lo tiene que dar allí para que le salga en verde y ya le podamos escuchar. Oh, permítame, ahí le va a aparecer un mensajito. Ahí está, hoy sí, Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos suavecito, tal vez se habla más fuerte. Mi pregunta sería que si las clases que aparecen ahí en la página, las escribiríamos en un cuaderno. No, no es necesario. Usted puede tomar sus notas, pero no es necesario que las transcriba en el cuaderno. Okay, gracias. Usted toma sus notas, las que usted quiera, pero no es obligación que transcriba todo. Y me parece que alguien más tenía una pregunta. Eric, parece. O no sé si ya se la contestamos. Eric, la pregunta. ¿Tenía pregunta, Eric? ¿Hola? ¿Hola, hola? Vale, entonces, ¿no hay más preguntas con respecto a esto? Muy bien. Iniciamos hoy en los horarios que ya establecimos, de 3 a 5. Luego yo les mando los días exactos en los que hay clases. También les vamos a estar recordando con un mensaje, tener la cámara encendida. Bueno, tenemos 2 horas clases en nuestro caso. Debemos trabajar los ejercicios en plataforma. Usted tiene que avanzar lo más que pueda. No, aunque no hayamos tocado todavía el tema, usted puede ver el video para tener la explicación. Y usted puede avanzar porque
Siempre tenemos que ir adelante. Entonces, no espere que como no lo hemos visto en clase, no voy a avanzar en la plataforma. No, usted puede terminar todas las secciones si es posible y no hay ningún problema. Es mucho mejor para usted. Ok, now we're going to start with the class. I'm going to tell you the two objectives for this class, los dos objetivos, the two lesson objectives. Tenemos, by the end of this lecture, participants will be able to breathe and introduce themselves using the verb to be. Bueno, ¿qué quiere decir? Que al final de la clase ustedes van a poder saludar y presentarse usando el verbo to be. Second objective, objective number two. By the end of this lecture, participants will be able to use his and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. ¿Qué quiere decir? Que al final de la clase ustedes van a poder usar esos posesivos, adjetivos posesivos, de mí, tú, su, para presentar sus nombres o para presentar algún amigo o compañero. Así que eso vamos a hacer hoy. Ok, so let's start. Okay, the first one, what's your name? Bueno, I need some volunteers to say my name is and I am from. Please tell me your city. Where are you from? For example, my name is Rocío. I am from Los Planes de Rendero, San Salvador. Okay? Voluntarios? Valientes? My name is, I am from. Volunteers. Voluntarios, para que digan su nombre y de dónde es, pero en inglés. Susana. My name is Susana. Sí, Susana, where are you from? I am from Hoya de Seren, San Juan Opico. Excellent, excellent. Very good, Susana. Parece que Carlita quería participar. Okay, Carlita. Dele, Carlita. My name is Carla Coca. I am from Ciudad San Andrés. Ciudad San Andrés, Santa Ana, right? Santa Ana. Okay, very good. Very good. Excellent. Edwin? My name is Edwin Edgardo. I am from Sonsonate. You are from Sonsonate. Very good. My father is from Sonsonate. Okay. Raúl. My name is Raúl Castaneda. I am from Santa Ana. You are from Santa Ana, okay. We have many people from Santa Ana, okay? Somebody else? More volunteers? Victor. My name is Victor. I'm from Quetzaltepeque, La Libertad. Quetzaltepeque, nice, very good. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Me, teacher, me. Eric. My name is Eric. I am from Cuscatancingo, San Salvador. Cuscatancingo, okay. San Salvador, my paisano. Okay. Norma. Solo que active el micrófono. My name is Norma. I am from Lourdes, Colón. You are from Lourdes. Nice. Good. A ver, ¿quién más se anima? Todos. Cristian, ya lo vi con la intención, Cristian.
A ver, Cristian. My name is Cristian Vides. I am from Santa Ana. You are from Santa Ana. Okay. ¿Quién más? ¿Quién más? My name is I'm from Ciudad Arce. And what's your name? No vi quién era. My name is Guillermo Acosta. Guillermo, okay, Guillermo. I am from Ciudad Arce. Ciudad Arce, okay. Eric? Eric, levanta la mano. My name is Eric. I am from Cucatancingo. Tenemos dos Eric, ¿verdad? Okay, thank you, Eric. Rosa, Eric Fernando y Henry. Después va Henry. Primero Fernando Enríquez y después Henry. A ver, Eric Fernando. No le escuchamos. Henry Iván García, tal vez, a Henry, sí. My name is Henry García. I am from San Salvador, Tonacatepeque. Tonacatepeque, wow, ok. Yo viví un tiempo en Guayabal, que está cerca de Tonaca. Carla. Cuando se le... El micrófono, Carlita. Ahí está. Y Carla Sánchez, I am from Nejapa, San Salvador. Nejapa, ok, nice. The north of the department. Ok, people, thank you so much. Thank you. Así lo voy a ir conociendo. Okay, thank you so much for your participation in the class. Okay, very good. Now let's continue. Here we have a conversation between Jennifer and Michael. Okay, I'm going to read the conversation for you. Voy a leer la conversación. Hello, my name is Michael Ora. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, so in this conversation between Michael and Jennifer, they are introducing, se están presentando, introducing themselves, right? Okay, and they say their first name and their last name. Ellos dicen su primer nombre y su apellido. First name and last name. Jennifer, the first name. Miller, the last name. Michael, the first name. And Ora, or Ota, the last name. ¿Okay? Vamos a aprender cuál es el first name, el middle name y el last name. Okay. The complete name is full name. For example, my full name is Rocío Stephanie Chicas de Gómez. Entonces, my first name is Rocío. Rocío is my first name. Mi primer nombre, my first name. My middle name is Stephanie. Okay? Middle name, Stephanie. And my last name is Chicas. Or my last names are Chicas de Gómez. Okay? More examples, we have more examples over here. Heidi Kim Lee. Heidi, the first name. Kim, the middle name. And Lee, the last name. Mary Elizabeth Smith. Mary, the first name. Elizabeth, the middle name. And the last name is Smith. William Jefferson Clinton.
¿Qué sería William? William is Victor. First name. The first name, yes. The middle name. Jefferson. Jefferson. And the last name. Clinton. Clinton. Okay. Ahora ustedes escriban full name. Escriban su full name. Write, write your full name. Y pónganle, por ejemplo, si usted se llama Jeremías, póngale ahí first name, Jeremías. Efraín, middle name. Ergueta, last name. ¿Ok? Vaya. Así van a escribir su nombre. Identifique las partes de su nombre. First name, middle name, last name. Y practique la pronunciación. First name, middle name, last name. Porque ya van a practicar, ya van a practicar. En parejas. Name, middle name y last. Es que mira, se me parece. Last name. Very good, Carla. Very good, Carlita. Okay, yes, good pronunciation. Okay, finished. Can I continue? Bye. Creo que ya, ¿verdad? Seguimos. Remember, first name, middle name, last name. Bien. Good. Ahora vamos a practicar. Fíjense que normalmente me gusta hacer esta actividad en salas, pero como veo que algunos tienen problemas con el internet, no lo vamos a hacer en sala. No vaya a ser que por el internet... que por el internet vayan a tener problemas. Entonces, hoy por hoy lo vamos a hacer aquí, todos juntitos. Usted, algún voluntario, le va a preguntar a un compañero, what's your first name? El compañero va a responder, my name is, por ejemplo, what's your first name? My name is Roberto. You can call me Beto. Or my name is Rocío. You can call me Chio, for example. Okay? What's your middle name? My middle name is Estefan. What are your last names? Decimos are porque es plural. Tenemos dos apellidos, ¿verdad? My last names are Chicas de Gómez. Okay? Le va, esto sí, escríbanlo en su cuaderno porque lo va a completar con lo que le pregunte a los compañeros. Bueno, no sé si quieren que intentemos hacer las salitas o lo hacemos aquí con todos. Que no, me da miedito que por el Inter. ¿Pero qué dicen? ¿Probamos las salas? ¿Probamos las salas? Vaya. Y los que no logren entrar a una sala o les dé problemas, se quedan en la sala principal. Ahí quédense. Y ahí practiquen con los que no puedan entrar a la sala. Ya les voy a mandar esto para que lo tengan aquí en el grupo de WhatsApp. Tengan ahí unas. Ok, entonces vamos a hacer las salitas. Ahí les va a aparecer un mensajito de que se vayan para una sala. Y practique con su compañero. Recuerde escribir las respuestas de su compañero. Bueno, ahí le dan un insta, ahí están, ahí van entrando. Excelente, great.
Very nice. Very nice. Good. Very good. Very nice. Okay, Edwin. No sé si Edwin no le sale la... No le sale la opción de la salita, Edwin y Noé. Y William. O está en espera quizá, ¿verdad? Si no, se quedan aquí practicando ustedes. Hello, ignore me. I am not here. Just continue, continue. Continue, please. Hello, Hilda. No tengo acceso a las otras cosas. No sé si hay otras preguntas. Solo eran las que le mandé en el WhatsApp. No sé si ya se unió al grupo, Víctor. Sí, sí. Ah, vaya. Ah, sí, pero no puedo hacer porque estoy conectado en el teléfono y nada más. Ah, ok. Les voy a compartir la pantalla ahorita para que la vean. Tal vez la puede anotar rapidito. Ah, también se la voy a escribir en el chat. Pero quiero oírlos. ¿Ya se preguntaron? Sí, sí, lo hicimos. For example, Fernando, what's your first name? My first name is Eric. Okay, what's your middle name? My middle name is Fernando. And what are your last name? My late names are Enrique Solís. Excelente. Y ahora Hilda. Eric, pregúntale a Hilda. A Hilda Gabriela, a Gaby. Hilda, what's your first name? My first name is Hilda. And what's your middle name? My middle name is Gabriela. And what are your last name? My last. Vaya también. Hello. Hello. Solo nosotros estamos aquí. Okay, you're finished. Did you finish? Solo... No. 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 Ah, pues pregúntenme a mí, vaya, para que completen el otro compañero. Decía, what's your first name? My first name is Rocío. What? No. Me alcancé a anotar todo. What's your middle name?
My middle name is Stephanie. What's your last name? My last name is Chica. Okay. Bueno, vamos a terminar ya aquí. Salir de la sala. ¿Les damos salir de la sala? Sí, pueden salir de la sala. Okay, people, did you like the practice? ¿Cómo estamos, Cristian? Did you like it? La pronunciación. ¿Qué pasó con la pronunciación, Jeremia? Pues no la entiendo mucho. No me recuerdo más bien la preguntas. De lo que estaba. Ajá. Ah, ok. Ahí se las mandé en el WhatsApp. Vale, ellos pueden seguir practicando. What's your first name? What's your middle name? What are your last name? Ok, me gustaría que alguien pudiera compartir la información o el nombre de un compañero o compañera. A ver, solo uno. No, se salió ella de sala con la que estaba. No me parece la. A ver, Teresa, Teresa, ¿usted le gustaría decirle a su compañera? ¿Su compañera? Hola, buenas tardes. Sí, yo estuve. Uy, se le cerró el micrófono. Ahí está, ¿me escucha? Yes. Yo estuve con. Quiero notar. Con Eric. Igual las preguntas se nos fueron. No las alcanzamos a anotar, pero practicamos un poquito de preguntarle cuál era su primer nombre y su segundo nombre y el apellido. Ok, what is his first name? Your first name is Eric. Uh-huh. What is his middle name? Your middle name is Ronald. What are his last name? Your last name is Rosa. Okay, very good. Thank you, Teresita. Very nice. Okay, don't worry. We are going to continue practicing this. Don't worry. Be happy. Okay, now we are going to practice the alphabet. A ver, ¿quién se sabe el alfabeto? Who knows the alphabet? A, B, C, D, A. I don't know. Okay, so in this moment, just listen, listen and practice, okay? I will say A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, S, Y, Z. Z, Z, Z. Como un zumbidito. Z. Sí. ¿Hay otra forma más fácil para recordar la pronunciación del alfabeto? Es con los sonidos similares. Por ejemplo, tenemos los que se pronuncian ey, ey, h, h, j, j, en k, h, h, K. Los que se pronuncian I con I. I, B, C,
B, G, B, C, V, and Z. Z. Okay, E, B, C, D, G, C, C, V, Z. I and Y. I, Y. The sound with this is, for example, F, L, M, N, S, X. Tenemos O, R, no R, 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 U, Q, W. Okay? Yes, very nice, very nice. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me dice el abecedario así como está aquí? Vamos a ver quién se está durmiendo. Son bromas. Víctor, Víctor levantó la mano. A, H, J, K. E, B, C, D, G, B, T, B, C. I, Y, F, L, M, N, S, X, O, R, U, Q, W. Very nice. Excellent, Victor. Congratulations. A ver, otro valiente. Vaya, quien lo diga de la forma normal, May. Yo se lo voy a decir. Va, okay, go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Winner! Good job! Good job! Okay, great. Now, sometimes we get confused with the vowel because the pronunciation is different as in the Spanish. Okay, in Spanish, this is A, E, I, O, U. But in English, it's different. This is A. Then we have E. This is E. In English, this is E. This is I, right? Like when you feel the I, O, and U. Para hacérselos más fácil, A, E, I, O, U. Okay? A, E, I, O, U. Va a ver quién me dice las vocales en inglés. Chicas, le están ganando los varones. Rafael. Rafael Antonio. Y después Norma. ¿Qué hay, Rafa? A, E, I, O, U. Wow, Rafael, that's just perfect. Excellent. Normita, Cervellón. A, E, I, O, U. Yes, Normita, okay. Now, I am going to point to the letter, and you tell me the letter. Okay, aquí ven, ven el punto rojo. ¿Ven el punto rojo? Yes? Yes. Okay, bye. Yo señalo con el punto rojo y usted me dice cuál es la pronunciación. E. E.
Very nice. Wow. Es el primer grupo que no se equivoca. El hombre me ve así. Okay, very good. Vamos a ver con el alfabeto. Le dije yo, esto tiene que apartar el tipo. What letter is this? I, Wow, people, you are so intelligent. Wow. Nice. Qué buen grupo. Okay. Now we're going to practice. Espérenme que el punto no se me quiere dejar de puntear. Okay, now we are going to practice spelling. Spelling, así se llama, deletrear, spell, spelling. How do you spell? Okay. How do you spell? Voy a compartir, les voy a poner, vamos a ver, puedo ponerles el video, el audio. Voy a intentar ponerles el audio. Con el que van a poder practicar. Bueno, ahorita escuchar la conversación y después ¿cómo se sienten? ¿Ya no están nerviosos? Poco. Un poquito, el libro. Ya no, ya estamos agarrando confianza. Eso. Y ustedes ya se conocen todos. Sí, hombre, hay varios cuates aquí. Sí. Ah, pues ya no les da pena. Ay, espérenme, me trabo aquí algo, una compu. Vale, permítanme un momentito, chicos. Un segundito. Bueno, les voy a poner la conversión para que les escuchen. Para que no solo me escuchen a mí, sino también a otras personas pronunciando el inglés. A ver si... Ok, les voy a compartir nada más el audio, porque no podemos compartir. Vaya, ya lo van a escuchar.
4. Part B. Class activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. ¿Sí lo escucharon? Sí. Yes. Okay. So in the conversation they were asking their name but also the spelling. For example, my middle name is Stephanie. But Stephanie is written, different forms, in a lot of forms. Se escribe de muchas maneras, Stephanie. Entonces, es necesario que usted sepa deletrear su nombre. Stephanie, I spell it E-C-E-F-F-A-N-Y. El ejemplo, le preguntan, Sarah Connor, is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R, okay? So now you are going to practice with your a partner spelling your name and your last name. Okay. I'm gonna practice. Hello, what's your name? My name is Sandra. What's your last name? Moreno. Can you spell your last name, please? Yes. M-O-R-E-N-O. Thank you. Bye. Esto. Esto sí, miren, lo vamos a... Lo van a practicar. Pero antes vamos a hacer otro ejercicio de listen. Para que se vayan familiarizando con los sonidos de las vocales. Tenemos otro aquí, first name. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. Aquí ustedes me van a decir si es Cara with K or with C. Mark with K or C. Sean con S-H-A-W-N or Sean con S-E-A-N. Sofía or Sofía with B-H or Sofía with F. Van a escuchar y ustedes anoten la correcta. Vaya, les voy a poner el audio.
Very good. So, did you get the right answers? ¿Ya escucharon, verdad? Sí, se escucha. Okay. Yes. ¿Ya escucharon los nombres? No. El audio que puso sí no se escuchó. No se escuchó. ¿En serio? Nadie me dijo nada. Estábamos esperando que lo pusiera, pero no se escuchó nada. Yo pensé que lo estaban leyendo. Bye. Pues sí. No. Creo que todo. Ay, muchachos. No se escucha. Y ahorita ya se lo voy a poner. Give me a moment. Vale, y solo les voy a poner entonces. Está. Me dicen si escuchan. Page 3, Exercise 5. ¿Sí? Listening. Listen and check the correct answers. 1. Your name is Karen Nelson? That's right. Did you get the answers? Or do you need to play it again? ¿Lo pongo otra vez? Por los que no pudieron escuchar, no sé. Sería bueno. Vale, lo voy a volver a poner. Just give me a moment. ¿Escuchan? No. No. Permítanme. ¿Qué será? Pero sí ya oyeron algunos, ¿verdad? ¿O no? Se empezó a escuchar y luego ya no. C-O-N-N-O-R. 1. Your name. ¿Hoy sí? Sí, se logra escuchar, pero no proyecta lo que estaba poniendo. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name. Ya cuando pone esa imagen, ya no se escucha. Ya no se escucha nada. Bye. Thank you.
¿No me escucharon? No. No se escuchó nada. Nada, nada. Nada. Ay, no, qué triste. Perdón, yo pensé que se estaba oyendo. Nada. Último intento. First name. It's K. Names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. Two. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. Three. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. Four. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Okay, voy sí. Ahora sí. Page four, exercise six. Word power. Ok, so ya vi que el problema es que si les comparto la pantalla para que vean la presentación, no voy a escuchar el audio. But what is the first option, the correct option? Cara with K or cara with C? What is the correct option? Cara with K or cara with C? Cara with K. Yes, that's correct. Okay, Mark with K or Mark with C? Mark with C. Uh-huh. Mark with C, como Mark with C. Sean with S-H? Or Sean with only S E. Sean. Shine. Sean with Sean. S H, right? S H. And the last one, Sophia with P H or Sophia with F? With F. Sophia with F. Exactly. Very good. Okay, guys. We are going to stop. Vamos a hacer una pausa porque les voy a pasar la asistencia. Al principio, okay. Como no se habían conectado la mayoría, no la pasé. Pero ahorita vamos a pasar la asistencia. Por favor, diga presente, present or here. Anderson, Alexander, Enrique. Presente. Present, okay, good. Brandon Eduardo Chávez. Brandon Eduardo. Brandon. ¿Dónde está Brandon? No vino. Cristian Alexander Díaz. Presente. Present, okay. Edwin Armando Flores. Edwin Armando Flores. Por ahí escuchamos una interrupción. Edwin Armando Flores. ¿Dónde está Armando Flores?
Ok. Edwin Edgardo Aguilar Barrientos. Un poco. Eric Fernando Enrique Solís. Present. Thank you. Eric Ronald Rosa Martínez. Eric Ronald Rosa. Ay, le leí los labios, Eric. El audio no abierto. Present. Present, sí. Guillermo Enrique Acosta. Present. Thank you. Henry Iván García. Present. Thank you, Henry. Henry Jeremías Hernández Aguirre. Están tomando café, ya me dieron ganas. Henry Jeremías Hernández. No. Hilda Gabriela Velasco. Por ti. Present. Hilda Gabriela. Present, ok. Inés del Carmen Moreira. Martín. Inés. Jeremías Efraín Argueta Débora. Present. Thank you, Jeremías. Carla Elizabeth Coca Marroquín. Present. Thank you, Carla. Carla Joana Sánchez López. Present. Ok. Noé Abisai Figueroa Olivares. Presente. Ok. Norma Elizabeth Cervellón García. Norma Elizabeth Cervellón, diga present para que escuchen los desafortunados. El audio, chicos, el audio. Oscar René Alvarado. Pedro Miguel Rodríguez. ¿Por qué no me aparecía? Rafael Antonio Parroquín. Present. Raúl Alfredo Castaneda Flores. Present. Thank you. Susana Guadalupe Navas Aguiluz. Present. Thank you, Susana. Teresa de Jesús Pérez. Present. Thank you. Víctor Manuel Guardado González. Present. Thank you, Víctor. William Alonso Tadeo Césped. Present. Present. ¿Alguien que no haya mencionado? ¿Que esté presente y no mencioné? Los mencioné a todos y hasta los que no están. Ok, good. So, thank you. Let's continue. Okay, ahora entonces, are you ready to practice spelling your name? Yes, teacher, yes. Okay. So I'm going to send you to the breakout rooms. Lo voy a mandar a las salitas, the rooms, breakout rooms. Y eso es lo que van a practicar. No, pero le siguen dando el café. Okay, les voy a mandar por WhatsApp. O si no, ustedes traten, si no pueden verlo en WhatsApp, anotar rapidito. Eso es lo que van a practicar esta conversación con sus compañeros, pero en vez de que diga Sandra y Moreno, ustedes le van a cambiar a su nombre y a su apellido y lo van a deletrear. Vamos a practicar. Lo hacen una vez y luego intercambian los papeles y lo hacen otra vez con su compañero. ¿Sí? ¿No hay dudas? No. ¿Entiendan? No. Vale. Vamos a los grupos. Ya se los voy a mandar otra vez. Ahí lo tienen en el WhatsApp. Y si no, se los voy a mandar aquí también por el grupo. Vamos a volver a hacer las salitas. Vamos a volver a crear las salitas. Hoy con menos participantes. ¿Ok? Vale. Cualquier cosa, me escriben. Les voy a enviar. Sí.
teacher. Bueno, chicos, si no pueden entrar a las salas, entonces practiquen los que se queden aquí porque tienen problemas. ¿Tienen problemas en entrar? Vale, entonces que practiquen con los compañeros que están aquí. Con los mismos que están aquí en la sala principal. Pedro, usted no puede entrar a la salita. Ah, ya. No, no puede. No me sale la opción para ingresar. Ay, la voy a mover, pero. La dejo y le sale. Y si no, practiquen con los compañeros que están acá. Vamos a preguntar entonces. Le voy a preguntar, Pedrito. Dale. Hello. What's your name? My name is Pedro. Pedro Rodríguez. What's your last name? Rodríguez. Can you spell your last name, please? R O D R I G U E C. Muy bien. Ahora, ¿quién me va a preguntar a mí? Si gusta, le pregunto yo. Bueno. What's your name? My name is William. William. What's your last name? Ed. A ver si lo pronuncio bien, ¿no? ¿Cuál es your name? Yo voy a empezar, te voy a preguntar a vos. Ajá. What is your name? My name is Teresa. Hey. Ahí está. Más o menos, ¿verdad? No lo entiendo. Ya está. ¿Cómo lee aquí? Hey, I, what? ¿Y qué onda? ¿Y doña? No. My last name is... No, ya la encontré ya. Ya la encontré, no era esa, pero... Pues aquí dice... My name is... Ya me respondiste. Uh-huh. What's your last name? My last name is Pérez. Ajá. Yo le decía a Tere de que...
Can you spell last night class? Did you finish? Finish. Yes. Wow. Okay. A ver, Noé, pregúnteme a mí. Yo pensé que no me acuerdo muy bien. Yo estaba preguntando con Eric. Que no alcancé a anotar. ¿No anotó las preguntas? Ajá. Ahí están. Bueno, ahí las tiene. Oh. Yo le voy a preguntar, vaya. Hello, what's your name? My name is Noé. What's your last name, Noé? Is Figueroa. Can you spell your last name, please? Yes. No me puedo ir en el abecedario. F. La F, ajá. F. F. Ajá. I. G. He. He. You. E. E. R. R. O. O. A. A. ¿Qué me cuesta la abecedario? Ah, pues practique. Ahorita practique todo su nombre. Dice, deletrear todo su nombre. Igual a mí el abecedario me cuesta un poco también. Vaya, pues ya lo vamos a repasar otro poquito. Ajá, sería bueno si lo podemos repasar otro poquito. Igual así las vocales también, por favor. Vaya, excelente. Bueno. Normita, you are alone. Quedé perdida yo. Quedó solita. Se le fueron los compañeros. Vaya, no se preocupe. No me pude ingresar. Ah, ya. Vaya, Normita, si quiere practiquemos aquí una vez y luego vamos a regresar a la sala principal. Hello, what's your name? ¿Con usted ahorita? Sí, yes. Vaya. My name is Norma. What's your last name, Norma? ¿Cuál es mi primer apellido, va? Yes. What's your last name, yes. Is García. Can you spell your last name, please? Can you spell García? ¿Puede deletrear García? Ah, el la. Sí. G A R E A R T. I. A. Yes. Thank you. Very good. Vaya, nos vamos a salir ya de la salita y vamos a regresar a la sala principal. Hello. Ok, aquí me dicen. Hello. Aquí me dicen que quieren seguir practicando el alfabet. Bye. Hello, what's your name? The alphabet. The alphabet is very necessary to spell the words. Okay, we have different letters here. Yes. Practice. Say, yo voy a decirlo y usted también dígalo para que vaya practicando. ¿Verdad?
Okay. Vamos a hacer algo. Voy a poner aquí unos ejemplos de nombres. Ustedes me van a ayudar a ver qué traemos. For example, the first name. Okay. The first name will be, my first name is Rocío. How do you spell Rocío? R. 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 O. 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 C. D. D. I. I. Exactly. My middle name, or second name is Stephanie. How do I spell Stephanie? E. 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 Has two F. Other names, for example, let's see, how do I spell Bukele? Bukele. B. 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 U. U. How do you spell Mauricio? M. Okay, how do you spell Guzman? Guzman. G-U-C-M-A-N. Very nice. How do you spell Liliana? Jeremías, how do you spell Jeremías? G. Y.
G. J. 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 Okay, Jeremiah, very nice. Yes, they are practicing. Okay, very good. Vaya, a ver, ¿quién se anima a hacer la conversación con su compañero? ¿Hola? ¿Quién se anima a hacer la conversación con el compañero? Víctor, ¿quién? ¿No va a ser Víctor? Tópelo, Rafa. Víctor y Rafa. Hello. Hello. Permítanme. Wait a moment. My name is Guillermo. Vaya, es que, perdón, pero se escuchan mucho los perritos. Vaya, ahí solo los que van a participar pongan su audio. Vaya, otra vez. Lights, camera, action. Hello, what's your name? My name is Guillermo. What's your last name? Is Acosta. Can you spell your last name, please? Yes. I T O is it out. I or A? A T O it yes. It A. S-T-A. S. Uh-huh. Okay, thank you. Thank you so much for your participation. Very good. A ver, otro thank más, you. Dos más. Two more. A ver, ¿dónde están las mujeres? Me quedan. Hello, what's your name? Mi compañero. Hello, what's your name? My name is Victor. What's your last name? It's Guardado. Can you speak your last name, please? Yes, G U A R D A D O. Thank you. Okay. Thank you, Carlita and Victor. ¿Alguien para que alguien más que no se quede con las ganas? Hi, that's me. Voy yo. Normita, ¿con quién Normita? No sé. With me. O con Teresita, ok. Bueno. Hello, what's your name? My name is Teresa. What's your last name? It's Perez. Can you spell your last name, please? Yes, P E R E C. Z. Thank you. Okay, Normita, Teresita. Excellent. Muy bien, así vamos a ir quitándonos el miedo y los nervios de hablar en otro idioma. Very good.
Ahora vamos a hablar un poquito, vamos a aprender cómo son las oraciones en inglés. Cuando hablamos en inglés siempre utilizamos un sujeto y un verbo. Esa es una oración en inglés. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo y complemento. Pero el complemento puede estar o no puede estar, por eso es un complemento. Pero siempre el sujeto y el verbo. ¿Cuáles son los sujetos que utilizamos en el idioma? I significa yo. I. You, ¿qué significa? Tú. He, ¿qué significa? Él. She, ¿qué significa? Ella. It, ¿qué significa? A ver, ¿qué significa? Nosotros. No, it es para algo, para una it, cosa. It, para esto o esto. We. Nosotros. You es igual, es tú, perdón, es, si ven es lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso es el plural, es ustedes. Y they, ¿qué significa? Ellos. Es la tercera persona plural, como he, she, and it, pero en plural. Entonces, cada uno de ellos tiene una forma del verbo to be. El verbo to be tiene tres formas. Is, and are. Entonces, cada sujeto tiene un, está casado con una forma del verbo to be. Por ejemplo, I sería I am. Muy bien, practíquenlo para que se vaya quedando. I am. You are. We are the champions, my friends. Ajá. You are. Como la canción, you are beautiful. You are beautiful. Ajá. And they are. Muy bien. Ahora, el verbo to be se utiliza de diferentes maneras para indicar, por ejemplo, cómo me siento, las emociones, los sentimientos, mis estados de ánimo, para indicar mi nacionalidad, mi nombre, mi profesión, mi estado civil, mi edad, los colores de algo, el clima, el tiempo, para eso se utiliza. Norma tiene preguntas. O le había quedado levantada la mano. Por ejemplo, le voy a poner aquí. I am a teacher. I am a teacher. Soy profesora. You are a student. He, por ejemplo, he is my brother. Él es mi hermano. He is my brother. She is a secretary. Ella es una secretaria. It is warm. Está caliente. Está cálido, para decir clima, ¿verdad? It is warm. Or it is hot. Está muy caliente. It is hot. We are Salvadorian. Somos salvadoreños. We are Salvadorian. You are hard working. Ustedes son muy trabajadores. Son
personas muy trabajadoras. You are hard workers. And they are, podemos poner, they are from Santa Ana. Tenemos compañeros from Santa Ana. They are from Santa Ana. ¿Sí? Entonces, en otra clase, la clase de mañana, vamos a seguir practicando más el verbo to be. Pero ahorita les quería dar una pequeña introducción, ¿verdad? Pueden tomarle captura o fotito. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Doubts? ¿Comments? ¿No comments? ¿No questions? ¿So far so good? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿So far so good? Todo bien. So far so good. So far so good, teacher. Ahí se lo voy a poner como si. So far so good. Okay, good. So, we continue with the next part. The next part, we have possessive adjectives, que son my, your, his, and her. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo to be, que también se puede utilizar en contractados, en contractions. I am, am, yeah. You are, you, he is, his, his, que esto es para definir, como dice possessive, algo de quién es. Por ejemplo, I, my, quiere decir me. Casi no se escucha. My name is me. My name is, mi nombre es my. You, your. Your, your. Ajá, your. Your sister is beautiful. He, his. His brother is wealthy. She, her. Her, her mother is Maria. It is. Its name is Firulai. We are. Our president is our president. Our. O puede decir our teacher. Our teacher is Rocío Chica. You, your, right? Your teacher. They, their. Their president is Vladimir Putin. Right? In Russia. In Russia. Pero vamos a verlo ya en contexto para que lo tengan más claro. Voy a mandar la fotito para que ahí no lo logran anotar. Vale. Entonces, aquí tenemos unas pequeñas conversaciones. Short conversation. What's your name? My name is Taylor. Para decir mi nombre es Taylor. What's his name? ¿Cuál es el nombre de él? His name is Michael. What's her name? ¿Cuál es el nombre de ella? Her name is Jennifer. Entonces, his es para hombre y her es para mujer. Bueno, veamos aquí en la conversación y ustedes me van a ayudar a completar. Hello, what's your name? Hi. Name is Antonio. My name, right? Yes. My name is Antonio. What? His name. What? Miren, ellos se están presentando. Miren, ahí tiene Nicole y Antonio.
Entonces, le está preguntando, his name. What his? Miren bien el dibujito, miren bien el dibujito. Nicole y Antonio. Ellos dos se están presentando. Ah, entonces, what's your name? My name is Nicole. Ellos ya se presentaron y ahora están señalando a otras dos personas. Ya vieron que aquí hay cuatro, ¿eh? Bueno, sí. Están señalando. Y le preguntan, ¿cuál es el nombre de él? Her name is Jennifer. Bien, muy bien. Okay, very good. Y lo vamos a ir poco a poco, ya van a ir practicando más, ¿okay? Ya vamos por los últimos minutos de la clase, chicas, ya casi terminamos. Vamos a hacer un repaso. Entonces decimos I, you, mañana vamos a seguir con esto. Vamos a hacer el repaso de la clase ahorita. ¿Qué vamos a hacer aquí? Usted me va a ayudar a relacionar el sujeto con la forma correcta del verbo, ¿ok? Entonces, I, ¿con qué va I? We are. Excellent. Ahora, identify each part of the name. Identify each part of the name. María sería el qué? ¿Qué parte del nombre es? First name. Y María, y perdón, that's María. ¿En José? Last name. ¿Y cómo se dice nombre completo? Full name. Very good. Nice. Okay. Next. Teacher. Yes. What do you say each in Spain? Each part. Identify each part of the name. Identifique cada. Cada parte del nombre. Now we have here the subject and the possessive adjective. ¿Qué grupo? So we have I. My. You. Your. A piece of cake, right? Or we. We. We.
Is. No nos confundamos. She. Her. Her. Ella, vea. Her. She. Yeah. Her. It. Este gatito. I listen to a cat. I listen to a right? Is that a cat? That's funny. Okay. Now here, vamos a completar. Help me, please. Help me. Mine. ¿Cómo sería aquí? Mine. Her name is. Mine. Her name. Her name. Her name. Her name. Her name. What's her name? Her name Shakira. Shakira, right? Her name is Shakira. Nice. My name is. How do you spell Shakira? S-H-A-K-A-I-R-R-A. Oh, very nice. Okay. The next. Bukele. His last name is Bukele. His last name is? Name is. His last name is? Bukele. Bukele, right? His last name is. Oh, Bukele, that's his French name. How do you spell Bukele? B-U-K-A-E-L-L-E. Yes, that's correct. Okay. Look at this. Oh, that's a beautiful woman. The beautiful woman. Uh-huh. What is the possessive adjective? Her middle name. Do you remember her middle name? The teacher's name? Stephanie. I don't remember. Her middle name is Stephanie. Yeah. All right, thank you. How do you spell Stephanie? Yes. My Stephanie. ¿Quién lo anotó? Why? Good, good. Ya pasaron el curso, chicos. Okay, and the last is Garfield. ¿Cuál vamos a usar aquí? ¿Qué posesivo vamos a usar? It's name. It's name. Exactly. It's name. His name is Garfield. Yes, that's Garfield. Garfield. Oh, nice. Congratulations.
Okay, now it's your turn. Tell me, what did you learn in this class? ¿Qué aprendió en esta clase? Abecedario. The alphabet, okay. No escucho, Raúl. Repita, repeat, please. Ajá, ¿qué aprendieron hoy? Son de pronouns, de verbos. Ah, vimos el verbo be. Los nombres completos. Casi no se le escucha, Rafael. ¿Cómo pronunciar el primero, el segundo nombre y el primer apellido? ¿Cómo se pronuncia, Rafael? Hola. ¿Cómo se pronuncia? First. First name. First name. First name. Middle name. Middle name. Last name. Yes. Okay. Homework. Practice the alphabet. Practice the alphabet. Practice spelling your name. Practice spelling your name. Practique deletreando todo su nombre y otras palabras en toda su familia. Ok, ¿qué les pareció la clase? Excelente. Una reacción. Una reacción de la clase. Para la clase. ¿Cómo? Una reacción de qué les pareció la clase. Pues me gustó mucho porque explica exactamente parte por parte y las pronunciaciones correctas y las señala como debe de ser, no solo que lo digo a ustedes, sino que también nos pone ejemplos. Ok, muy bien, thank you. Voy a tomar una captura de pantalla, una foto para que nos recordemos de cómo empezamos. ¿Les parece? Okay. Sí, enciendan la cámara y pongan su mejor sonrisa Colgate. Ay, no. Vaya, a la 1, 2. Espérenme, se me escondió la. 1, 2, 3. Otra. Vaya, yo creo que ya quedó. Vamos a ver. Ahí se las comparto. Ay, no, no me quedó bien. No me quedó bien. Otra vez. A ver si quedó. No, fíjense que no me... Vaya, vamos a ver otra aquí. Pero vaya arriba, papu. Así que no sé por qué no me lo agarra bien. No, no me la agarro. Vale, voy a intentar de otra manera. No me vayan todavía. No nos quiere, no nos quiere la cama. Bueno, yo no creo que es vaya. Así, 1, 2, 3. Yo quedé ahí medio rara, pero no sé si quedamos todos. Ah, bueno. Sí, sí quedamos todos. Bye. Ahí está. Ah, bueno. Ahí se los mando. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Hasta mañana. Bye.